Hola, chicas y chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería continuamos viendo mapas de Karnov. Vamos a resolver el ejercicio número 15 para mapas de Karnov de cuatro variables. Así que sin más, comencemos con el video. <laughs> mapas de Karnaugh. Recuerden que este video pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo. Porque ya hicimos varios ejercicios, este es el ejercicio número 15 y con seguridad van a aprender muchísimo de todos estos videos que ya vimos. Además, en esta misma lista de reproducción vimos la teoría de los mapas de Karnaugh, lo cual es muy importante para resolver y entender lo que está pasando en los mapas de Karnaugh. Continuamos haciendo minimización, reducción o simplificación de una función booleana expresada como una suma de productos. Y este es el ejercicio que vamos a resolver. Pero retomamos estos dos rectángulos de la lista de reproducción. El primero se trata de la SOP, por sus siglas en inglés, Sum of Products, suma de productos, lo cual nos dice que las variables negadas son equivalentes a 0 y las variables sin negar son equivalentes a 1. Y también retomamos de esta misma lista de reproducción, la la regla número 5 y la regla número 6 de la álgebra de Boole, las cuales nos dicen lo siguiente. La regla número 5 nos dice que si sumamos una variable más esa misma variable, como resultado vamos a tener esa variable. La regla número 6 nos dice que si tenemos que sumar una variable más esa misma variable pero negada, eso va a ser equivalente a solo tener un 1. Y esto nos va a servir muchísimo para entender cómo es que funcionan los mapas de Karnoff. De nuestra expresión, a a reducir o simplificar lo primero es que tenemos que ver e identificar cuáles son las variables en este caso son a b c d esas son las cuatro variables es decir que n va a ser igual a 4 donde n es el número de variables y esto por qué bueno porque el siguiente paso es hacer 2 a la n porque 2 a la n va a ser equivalente al número de celdas de nuestro mapa de Karnoff. n es el número de variables así que para este ejercicio sería 4 2 a la 4 es lo mismo que multiplicar 4 veces a la base, es decir, hacer 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Esto quiere decir que necesitamos 16 celdas para nuestro mapa de Karnaugh y aquí las tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 celdas. Y de este lado tenemos el nombre de nuestras variables. Ahora bien para la vertical tenemos la variable A y la variable B. Tenemos que hacer todas las combinaciones posibles con ceros y unos para escribir estas variables al lado de las celdas. Estas son todas las combinaciones posibles con ceros y unos. Sin embargo, las vamos a escribir de esta manera: 00, 01, 11 y 10. Si ven, cambiamos este orden esto por la adyacencia de las celdas. Porque de una celda a otra solo podemos cambiar un dígito. Y si tuviéramos 1, 0, 1, aquí existiría un cambio de 0 a 1 y aquí otro cambio de 1 a 0. Así que mejor 11 y después 10, Así tenemos un cambio y este permanece. Entonces esto ya es válido. Y apréndanse esta secuencia porque siempre va a ser así. De igual manera, aquí tenemos otras dos variables, C y D. Así que vamos. Escribir 00, 01, 11 y 10. Como verán, es la misma secuencia y siempre que tengamos dos variables de un lado o del otro en nuestro mapa de Karnaugh así se tienen que escribir para asegurar la adyacencia de los mapas de Karnaugh. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que identificar los ceros y unos de cada uno de nuestros términos de la expresión, considerando que las variables negadas son 0 y las variables sin negar son 1. En este caso, este estas tres son negadas, así que sería 000 y la última es sin negar, quedando la combinación 0001. Después tenemos una sin negar y las otras negadas, quedando 1000. Después tenemos las primeras dos negadas y las siguientes dos sin negar, quedando la combinación 0011. Y por último tenemos la primera sin negar, las siguientes dos negadas y la última sin negar, quedando 1001. El siguiente paso es identificar estas combinaciones en nuestro mapa de Karnoff y donde la encontremos escribir un 1 dentro de las celdas es decir si la primera combinación es 0001 encontramos esa combinación aquí 0001 Así que aquí dentro escribimos un 1. Pasamos al siguiente término. Tenemos la combinación 1000. Cero, cero, cero. Esa combinación la encontramos aquí. 1000. Cero, cero, cero. Y aquí escribimos un 1. Después tenemos 0011. Cero, cero, uno, uno. Esa combinación la encontramos aquí. 0011. Cero, cero, uno, uno. Así que dentro colocamos un 1. Y por último tenemos 1001. Uno, cero, cero, uno. Esa combinación la encontramos aquí. Y escribimos un 1 dentro. Ya que terminamos de ubicar a todos los términos dentro de nuestro mapa de Karnaugh, ahora sí, las celdas restantes sin uno las vamos a rellenar con ceros de esta manera. El siguiente paso para resolver estos mapas de Karnaugh es encerrar los unos. Los encierros pueden ser cuadrados o rectangulares, nunca diagonales o de otra forma. En este caso podemos encerrar a estos dos unos y a estos otros dos unos. Esto es válido, ¿por qué? Porque podemos encerrar 1, 2, 4, 8 o 16 unos. ¿Cómo es esto? Bueno, encerrar grupos de 1, un, 1, encerrar grupos de 2, 1, encerrar grupos de 4, 1, encerrar unos en grupos de 8 o encerrar unos en grupos de 16. Estos son permitidos. En este caso son 2, así que es completamente válido. Ahora tenemos que identificar si existe un cambio de 0 a 1 o de 1 a 0 en los dígitos de cada una de nuestras variables. Si esto pasa, no escribimos a la variable. Por el contrario, si los ceros permanecen o los unos también, entonces sí escribimos a la variable. Pero veámoslo en ejecución. Primero este rectángulo en verde. Comencemos con la variable a. La variable a para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 0. Por lo tanto, se mantiene y tenemos que escribir a a. Sin embargo, como se trata de un 0 y los ceros se niegan, entonces tendríamos a negada. Ahora pasemos a evaluar la B. B para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 0. Como no cambia, tenemos que apuntar a b y como se trata de 0 la tenemos que negar, quedando a negada por b negada. Ahora pasemos a nuestra variable c. Para nuestro primer 1 c es equivalente a 0 y para nuestro siguiente 1 es equivalente a 1. Cambiamos de 0 a 1, entonces no escribimos la variable, quedando únicamente a negada por b negada y por último pasamos a la variable d para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y para nuestro siguiente 1 es equivalente a 1 entonces como no cambia si sí tenemos que escribir a la variable d sin embargo como se trata de un 1 uno, los unos no se niegan quedando a negada por b negada por d y hacemos lo mismo para nuestro rectángulo en azul la variable a para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y para nuestro siguiente 1 también como no cambia tenemos que escribir a la variable A. Sin embargo, como es 1, no lo negamos. Ahora pasamos a la variable B. Para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y para nuestro siguiente 1 también, así que tenemos que escribir a la variable B, pero como ahora se trata de un 0, tenemos que negarla. Ahora pasemos a la variable C. Para el primer 1, nuestra variable C equivale a 0 y para nuestro siguiente 1 también vale 0. Como permanece, tenemos que escribir la C y como se trata de 0, tenemos que negarla. Y por último, hacemos lo mismo pero con la variable d. Para nuestro primer 1 equivale a 0 y para nuestro siguiente 1 equivale a 1. Como hay un cambio de 0 a 1, no escribimos la variable, quedando únicamente a por b negada por c negada. Y como ya terminamos de hacerlo con todos los unos que están encerrados, entonces terminamos con nuestra función simplificada. ¿Cuál es esta función? El primer rectángulo en verde que sería a negada por b negada por d y a eso sumamos el siguiente resultado a por b negada por c negada y esa sería la simplificación de esta expresión booleana gracias y con ayuda de un mapa acá y aquí terminaría el ejercicio. Sin embargo, para mí es importante que aprendan por qué realmente está pasando esto con el álgebra de Bool. Así que esta sería la explicación. Aquí tenemos la suma de dos valores. ¿Cuáles son estos dos valores? Bueno, serían los valores de cada variable. ¿Y por qué son dos los que se están sumando? Porque en cada rectángulo tenemos dos unos. Si hubiéramos encerrado cuatro unos, bueno, pues tendríamos que hacer la suma de cuatro valores. Pero como solo encerramos dos unos en cada caso pues solo tenemos que sumar dos veces esas variables y cuáles son estas variables a b c y d es decir que quedaría a más a b más b c más c e, y d más d de esta manera pero no es tan sencillo tenemos que ver si se trata de un 0 para negarlo o un 1 para no negar la variable y comenzamos con la variable a en nuestro rectángulo en verde a para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y la variable 0 si sí se niega. Para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 0, así que negamos esa A, quedando A negada más A negada. Ahora pasamos a la variable B. Para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y 0 se niega. Para nuestro siguiente 1 también es 0, así que tenemos que negar a B. Y ahora pasamos a la variable C. Para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y 0 si sí se niega. Y para nuestro siguiente 1 es equivalente a 1 y el 1 no se niega. Así que quedaría c negada más c. Y por último pasamos a la variable d. Para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y el 1 no se niega. Y para nuestro siguiente 1 también equivale a 1 y el 1 no se niega. Así que quedaría d más d. ¿Esto por qué? Porque ahora vamos a aplicar la regla número 5 y la regla número 6. La regla número 5 nos dice que si la variable se suma a sí misma, como resultado vamos a tener esa variable, cosa que pasa aquí. A negada más a negada según nuestra regla número 5 nos dice que esto va a ser equivalente a A negada. Lo mismo para B negada más B negada. Esto sería equivalente a B negada. Después pasamos a este término donde ahora aplicamos la regla número 6, la cual nos Dice que si tenemos una variable sumada a esa misma variable pero negada, eso va a ser equivalente a 1. Por eso esto es equivalente a 1. Y por último tendríamos d más d, responde a la regla número 5. La misma variable sumada nos da esa misma variable. Entonces quedaría un resultado de a negada por b negada por 1 por d, lo cual da un resultado de a negada por b negada por d. Y esto es lo que realmente está pasando con el mapa de Carnot. Vamos a hacer lo mismo pero ahora para nuestro rectángulo en azul. La variable a para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y para nuestro siguiente 1 también. El 1 no se niega, así que nos quedaría a más a. Para nuestra variable b, nuestro primer 1 es equivalente a 0 y 0 se niega y para nuestro siguiente 1 también es 0, así que negamos la b, quedando b negada más b negada. Pasamos a la variable c. La variable c para nuestro primer 1 es equivalente a 0. 0 se niega así que tendríamos c negada y para nuestro siguiente 1 sería equivalente a 0 así que negamos la c quedando c negada más c negada y por último lo evaluamos para la variable d para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y los ceros se niegan y el siguiente 1 es equivalente a 1 para nuestra variable d y el 1 no se niega así que ya tendríamos esta operación aplicamos la regla número 5 en el primer paréntesis a más a va a ser equivalente a a A según nuestra regla número 5, lo mismo para el siguiente paréntesis, b negada más b negada va a ser equivalente a b negada según la regla número 5. Después tenemos lo mismo, c negada más c negada, la regla número 5 nos dice que esto es equivalente a c negada, y por último aplicamos la regla número 6, la cual nos dice que una variable sumada a esa misma variable pero negada es equivalente a 1, quedando A por b negada por c negada por uno, lo cual es equivalente a a por b negada por c negada y estos resultados quedan sumándose porque es una suma de productos, como lo tenemos aquí, es decir, una suma de multiplicaciones. Y así es como se resuelve y se entiende un mapa de Karnaugh. Sigan viendo la lista de reproducción porque seguiremos haciendo ejercicios para mapas de Karnaugh de cuatro variables. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de Dejar sus likes en este video que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo los veo en un siguiente video. Bye!